Muy bien, muchas gracias. Esta tarde vamos a estudiar el tema de los ángeles. Vamos a tratar también desde el punto de vista del Maestro Jesús, en libros antiguos. Para empezar también me gustaría, algo que ha quedado pendiente, ya veo que tenéis lápiz y papel para apuntar, vamos a repasar las siete órdenes de ángeles, creo que es interesante, las siete grandes divisiones de los ángeles, cada uno en su sección. Los ángeles pues tienen un trabajo, una labor, y esa labor que, como dijimos el otro día, es la que les ha indicado, es la que señala el Logos, el Creador. Y en distintos niveles, distintos grados, ellos se ocupan al servicio de toda la humanidad. Antes me gustaría, no sé si es la palabra corregir, pero esta mañana ha habido una conferencia brillante, muy buena, solamente que ha quedado algo en suspenso y aprovecho para aclararlo. En todos los tratados que tratan del tema de angelología, esotérica como exotérica, siempre se define muy claramente que los ángeles siguen una evolución paralela a la humana. O sea que ese paso del reino angélico, un alma individualizada al reino humano, puede ser una excepción, es posible, es excepciones. No, un alma ya individualizada en el reino angélico pasar al reino humano como excepción, podríamos hablarlo, pero es una excepción, no es normal. El reino angélico tiene, y hablamos de ángeles como de nuestro mismo nivel, seres individualizados que tienen alma propia y que están evolucionando en la luz, con inteligencia y con voluntad y discernimiento y libre albedrío propio. Estos seres tienen una jerarquía espiritual, planetaria propia. Una jerarquía, quiero decir, pues que tienen, bueno, los arcángeles de los que hemos hablado estos días, los arcángeles del que también hemos comentado sus nombres, Rafael, Miguel, etcétera. Ellos ya tienen esa propia jerarquía en la cual también son iniciados, reciben las iniciaciones en sus propios arcángeles. Sí, los mismos arcángeles inician y tienen su proceso iniciático y jerárquico, su propia jerarquía que es paralela a la jerarquía del ser humano, de la humanidad. Entonces, ese cruce, esa desviación, esa necesidad de la que se ha hablado, de los ángeles pasar por el reino humano, yo sinceramente creo que no existe. Los ángeles pueden evolucionar perfectamente y sin límites, siguiendo su propia línea dévica y angélica, y siguiendo su propia jerarquía angélica. Así es como está definido en la doctrina secreta y también como lo definen todos los libros que han venido a mi alcance. O sea que los ángeles individualizados pues también reciben las altas iniciaciones de las cuales hoy vamos a tratar también un poco. Porque el Maestro Jesús también habla de esas altas iniciaciones que convierten a un ser humano ordinario, vulgar, en un superhumano, en un ser extraordinario con capacidades y facultades espirituales muy altas. Eso lo explica el Maestro Jesús, lo guardo para el final. Vamos pues a definir esa escalera de ángeles, esas secciones en las cuales trabajan los ángeles distribuidos en nuestro mundo. Seguro que hay más secciones de las que yo voy a definir, pero estas siete yo creo que podemos incluir o podemos generalizar todas las demás. Los primeros, y no, estos siete no vamos a encajarlos con los siete rayos. Los siete rayos del ser humano se refiere a la mónada humana. Y ahora estamos hablando de mónadas angélicas.
no vamos a mezclar, es distinto, no son los siete rayos. El primero son los ángeles del poder, de esos son los que tenemos que hablar primero, porque son los que trabajan con las energías más altas, energía kundalini, energía fojat, energía prana, y estos ángeles que llamamos del poder. Ellos enseñan en los grados más elevados y más en los estudios iniciáticos, en los grandes misterios, entre los grandes adeptos, ellos suelen trabajar en los niveles más elevados. Ellos conducen y saben conducir muy bien esas energías ocultas en el ser humano, ese despertar espiritual, lo saben reconducir, conducir y llevarlo a buen término. Por esa razón, los ángeles del poder trabajan, no especialmente, necesariamente y completamente, en donde hay ceremonias y rituales. Entonces, los ángeles del poder los podremos encontrar donde se realice una misa, por ejemplo, en una iglesia, en una misa, si el sacerdote lo lleva adecuadamente, siempre en ese caso. Porque cuando es una cosa ya rutinaria, la misa se convierte en algo rutinario y vamos a repetir lo mismo de cada día, entonces no sé si acuden en ese caso. Pero si la misa está bien dirigida, pues siempre hay ángeles del poder en una iglesia, en un templo masónico, los masones trabajan con ángeles de poder. Consciente o inconscientemente, los ángeles colaboran con el ser humano. Estos ángeles del poder que participan en todo tipo de ceremonias. Y también voy a sorprenderos, porque desde hace años que estoy practicando el Qigong y el Tai Chi, os puedo asegurar que también acuden, también acuden. ¿A qué os he sorprendido? También, no sé, es un presentimiento, es una sensibilidad, es un algo que después de muchos años de la práctica de Qigong, de estas técnicas orientales como yoga, el yoga también naturalmente, hoy lo estábamos comentando con un compañero de yoga, que si una clase de yoga se lleva adecuadamente, estos ángeles del poder acuden, acuden. Porque cuando estás haciendo un ejercicio en donde, o una postura, un ejercicio de Qigong bien hecho, donde combinas el movimiento, el ritmo, la respiración, y si pones música, la música, estos cuatro elementos combinados en equilibrio, en armonía, pues atraes fuerzas de poder, ángeles de poder. Y entonces en los movimientos te sientes con las manos, con los brazos y con todo el cuerpo moviendo cantidades de energía. De hecho, en el Qigong, los que habréis practicado, estos movimientos que hacemos de la bola del dragón, la bola del dragón es mover energía, es prana, que nosotros pues desplazamos y proyectamos. Y en ese proyectar es donde acuden estos ángeles del poder, toman esa energía y la distribuyen allí donde más falta hace, allí donde más necesario es, allí donde puede haber un enfermo o una persona necesitada. Los ángeles lo transportan, lo llevan, estos ángeles del poder. O sea que cuando hacemos estos movimientos lentos, respiratorios, rítmicos, con música y con esa atención, sintiendo la energía, estamos distribuyendo una energía con una vibración muy alta, con una vibración muy alta. Y eso, estos ángeles del poder saben cómo aprovechar, proyectar y cargar, además, darle su propio carácter a esa energía. Nada se pierde, nada se pierde, todo se aprovecha en este universo. Los simples movimientos que hicimos ayer en la fuente, donde estaban los gnomos y las nereidas, ahí en la fuente haciendo ese tai chi, ese simple tai chi, atrajo también la presencia de ángeles muy elevados.
Ellos, hay ángeles que les atraen estas cosas, y más los del poder, los ángeles del poder. Bien, luego el segundo grupo, la segunda sección, son los ángeles de la salud. Los ángeles de la salud es también un departamento, una sección. Y los ángeles, nadie los obliga a estar al lado de un enfermo. Nada les impulsa, simplemente por su sentido de compasión. Y además, porque también llenan un espacio de necesidad del Logos. El Logos tiene ese deseo, ese amor por los enfermos, y les inspira para que, como mensajeros, como mediadores del Logos, estén al lado del enfermo para que se recupere lo antes posible y aprenda la lección. Y aprenda la lección, porque todas las enfermedades son lecciones, lecciones que hay que asimilar, que hay que aceptar, y de las cuales tenemos que aprender mucho, del dolor, del sufrimiento. Los ángeles de la salud, por ellos mismos, desconocen completamente, pero completamente, el significado del dolor, el sufrimiento, ni la necesidad tampoco la desconocen. No saben lo que es estar enfermos y necesitados, porque ellos siempre están pletóricos, siempre están pletóricos, siempre. Pero sí que tienen la sensibilidad de ver a un ser que está sufriendo. Y entonces cumplen ese servicio siempre, siempre en nombre del Logos, siempre en nombre del arcángel que dirige su sección. Rafael, ¿verdad? O los ángeles de curación, de salud, Rafael. Entonces, el de poder, creo que es San Miguel, el de poder. Pero bueno, eso vamos a dejarlo ahí, porque son nombres que... Bien, el caso es que los ángeles de salud, pues, obedecen a su arcángel director, esa jerarquía de la que he hablado antes, que también es séptuple, la jerarquía en el proceso de discipulado e iniciático del ser humano, también hay una séptuple jerarquía de maestros, que son los que conducen a las grandes iniciaciones. Pues en el reino tébico, angélico, pues también están los siete arcángeles, que son los maestros de estos ángeles. Bien, los ángeles de la salud, rebosando amor, compasión, saben reunir grandes cantidades de energía, los bañan con su amor, su compasión, y los proyectan a los enfermos. Y se asegura en todos los maestros que entienden de este tema, que si el enfermo, si la persona necesitada, el que sufre, se volviera más receptivo y más colaborador con su ángel, la enfermedad y todo sería superado con mucho más rápidamente. Eso en el futuro se irá abriendo, se irá abriendo. Yo creo que hay que concienciarse, y poco a poco este tema de los ángeles se irá abriendo a la sociedad. Hay un riesgo en esto de abrir el tema de los ángeles a la sociedad, y es el riesgo de también utilizarlo para fines egoístas, comerciales, fines deportivos, de competición, que siempre conllevan algo de ego, o sea, todo. Y por esa razón los tres puntos de los que hablé el otro día, imprescindibles para colaborar más con esos ángeles de la curación, es, lo recordáis, dijimos el primero, pureza. Pureza quiere decir ser auténtico, que realmente vivas esa vida espiritual, no porque lo diga yo o algún libro, porque tú lo sientes, esa vida espiritual, esa vida superior, la sientes y estás encaminado en ella, ser auténtico, esa pureza de vida. El segundo punto, lo recordáis, espérate, el segundo punto era, ahora se me ha escapado a mí,
El tercero, el silencio, silencio, sencillez, el silencio, una mente abierta, sencilla, libre, pura. Y el tercer punto era el desapego. Tienes ahí apuntado, el desapego, inegoísmo, impersonalidad, ser impersonal. Cumpliendo estos tres puntos, estas tres recomendaciones, el enfermo podrá participar más y colaborar más con la ayuda de su ángel. El tercer grupo de los ángeles son los guardianes del hogar, el ángel de la guarda. El ángel de la guarda lo pondríamos también en esta sección de los ángeles del hogar. Los ángeles del hogar se especializan naturalmente en la familia y sobre todo en los niños. El momento de la maternidad, la paternidad, los niños, ahí ellos se crecen y procuran que haya un ambiente alegre, un ambiente feliz, un ambiente agradable, creando buenas vibraciones. Naturalmente que cuando hay momentos en los que hay malas vibraciones, ellos se apartan y esperan a que la tormenta amaine. Su voluntad y su deseo es ayudar. No entienden, ellos no pueden entender por qué en la familia a veces se pelean y se dicen palabras feas unos a otros y se irritan esas irritaciones y esos pleitos que hay dentro de la familia. Ellos no lo comprenden en absoluto, pero siempre procuran volver otra vez a aquietar las vibraciones y las energías y conducir a un estado de unidad y de alegría y felicidad en la familia. Y naturalmente que también guardan de accidentes. A los adultos es más difícil, pero a los niños sí que les pueden influir más para que no se accidenten. Todos habremos oído hablar, suele salir en las noticias, un niño se ha caído de un séptimo piso y no se ha hecho nada. Y no se ha hecho nada. ¿No veis? Estas noticias suelen ocurrir. Un incendio, y mira, el niño no se ha hecho nada, un accidente de coche, también, yo muchas veces lo he leído en las noticias, un accidente de coche y solo se ha salvado el bebé. Sí, o sea, dices, ¿cómo puede ser? Porque el bebé, el niño, es más fácil de influir y hacerle apartar un poco. O sea que eso es su trabajo. Y yo creo que si colaboráramos más con ellos, ¿cómo podemos colaborar? Permitidme un ejemplo. En el hogar, el ángel del hogar, ¿cómo podemos colaborar más en él? Bueno, está toda la familia aquí, ahora estáis en casa, ¿eh? La familia aquí, y hablando bien, ve que hay un poco de tensión y ahora tú deseas pues que tu ángel del hogar pues te ayude, te colabore contigo. Bueno, pues vas a la puerta, abres, haces tu om, y cierra. Ya lo tienes. Bueno, son hechos simples, poner un poco de incienso, música suave, también les atrae la música suave, el incienso, abrir la puerta. Algunos prefieren poner una vela, una velita también. No hace falta de colores, eso de la vela de colores. El color lo pone tu mente, tu estado mental, tu amor, tu fuerza de voluntad, eso pone el color. O sea que hay muchas, un ramo de flores, coges una flor, la pones ahí en un jarroncito, cositas así, ellos les atrae eso y a partir de ese simple hecho, ellos pues ya empiezan a trabajar, ya empiezan a crear un buen ambiente. Luego están los ángeles constructores, llamamos así. Esta mañana se ha hablado bastante de ellos, Ramón Lluvià, los ángeles constructores de la forma. Ellos colaboran en la construcción de todas las formas, en todos los niveles, especialmente en el reino animal, humano, vegetal. Ellos siguen los proyectos del arquitecto, del logos, siguen lo que
surge en las ideas de la mente divina y luego pues lo moldean, le dan forma. A ver, su manera de trabajar no es directamente sobre el cuerpo físico. Los ángeles constructores trabajan sobre la materia etérea, no física, etérea. Pero como la materia etérea es la contraparte de la materia física, no existe materia física sin esa contraparte etérea, entonces a través de la materia etérea moldean y dan forma a la materia física, trabajando la contraparte etérea. O sea, que cuando se forma un feto, el bebé, primero se forma en el éter, la forma del bebé en el éter, y luego la materia física se va condensando y se va aplicando sobre el plano, sobre el molde etéreo. Así es como trabajan los constructores. Ángeles constructores tienen como, el arcángel no viene al caso, pero sí principalmente a la Virgen, a Tara, la Virgen, la Madre del Mundo, ellos están a su servicio. Son los servidores y los trabajadores, colaboradores de la Virgen, de la Madre del Mundo. Luego, en el siguiente grupo, creo que es el quinto, los ángeles de la naturaleza, que es, son los que vimos en la fuente, los visteis todos, ¿verdad? Y esta mañana, paseando por el torrente, también hemos visto alguno. Son los que conviven en la naturaleza, en las montañas, en los ríos, árboles, bosques, llenan toda la naturaleza de seres invisibles que cuidan del entorno, del ambiente. Ellos supervisan el crecimiento de las semillas, la fertilidad del campo, de los campos. Os quería enseñar pistas por el bosque, los campos, pero también lo puedes hacer. Mira, cuando llegues a un campo, si hay hierbas o plantas, lo que sea, pero fíjate que muchas veces se hacen corros, el moho, a veces la molsa, ¿cómo se llama la molsa? El musgo. También verás que muchas veces el musgo hace como círculos o circunferencias o caminitos, y de así, ¿cómo, por qué razón hacen estos caminitos, esos círculos, esas circunferencias? Y esos son ellos que lo hacen, son ellos. Eso yo les llamo pistas de hadas, señales. Las setas, los que sois aficionados a las setas, veréis que se hacen en líneas, ¿no os habéis fijado? Hay los fredulics, hay algunas setas que hacen pero una redonda perfecta, ¿verdad? ¿Lo has visto? Es que hay algunos que hacen un círculo perfecto, un círculo de hadas de las setas. Las setas suelen formar dibujos. Esos son los devas de la naturaleza. Y luego el capricho de poner una planta aquí y otra allí. Permíteme que también te diga otra cosa interesante. Los que tenéis jardín o huertecito, los que tenéis huertecito o jardín, un poco de tierra que sembráis y plantáis cosas, fíjate lo que crece silvestre en tu terrenito, en tu parte de terreno, que es tuyo, la que sea tuyo. Fíjate las plantas que nacen ahí. Dirás, ¿y ahora por qué me crecen ortigas ahí? Porque lo necesitas tú. Las ortigas las necesitas. O te salen otro tipo de plantas en tus tiestos, en tu jardín. Y normalmente es porque los ángeles de la naturaleza te lo traen a ti y te lo siembran. O sea, estate atenta en lo que crece en tu jardincito, en tu jardín. Todo eso te hablas, es la naturaleza que te habla. Luego, la sexta sección es la de música, que hablemos también el primer día, los ángeles de la música. Estos ángeles de la música están también en los niveles más elevados. A ver, no es que estén en niveles más elevados, es como los ángeles del poder. Tienen la capacidad de elevar tu conciencia a niveles mucho más altos.
O sea, ellos te llevan ese salto en el vacío a lo más elevado. Saltar en el vacío quiere decir que te dejas, es como arrobarte, es como un éxtasis, que te dejas llevar. ¿O no lo habéis sentido nunca con la música? Te relajas, tu mente se aquieta, te dejas llevar por los instrumentos de la música, las notas, las vibraciones, los colores, las serpentinas, las formas que construye la música, y ya te has transportado, ya te has ido sin saber dónde ni cómo. ¿No os habéis sentido nunca así? Son esos ángeles de la música que te hacen vibrar y te conducen a niveles más elevados. Por eso los ángeles de la música tienen un gran poder de elevar la conciencia a vibrar más alto. Bueno, hablemos el otro día también de los coros de ángeles, cómo suenan alrededor. No voy a repetir todo esto, pero sí que voy a insistirte que poner música suave en casa es muy adecuado, muy a propósito. Aquí estos días hemos usado el címbalo. Ese címbalo, yo no sé a ti, pero a mí me suele servir también para llamar su atención. Luego también está el cuenco tibetano. Con el cuenco tibetano, que puedes producir el om, la vibración del cuenco también les atrae. Una campanita pequeña de plata también suele utilizarse en muchas ceremonias, rituales, esas campanitas que hacen sonido plateado, sonido de plata. Cosas musicales. Bien, el último grupo, el séptimo, son los ángeles de la belleza. Los ángeles de la belleza, ellos son también mensajeros de la belleza del Logos, porque el Logos es lo más perfecto, lo más bello, lo más completo y lo mejor. Lo mejor de todo el universo es el Logos. Y el Logos es belleza, es tanta la belleza del Logos que su alrededor hay huestes incontables, innumerables de arcángeles que solamente viven para contemplar la belleza del Logos. Yo no sé describirlo mejor. Son coros y coros de ángeles que rodean en círculos alrededor del Logos y cantan a la belleza del Logos, esa gloria en excelsis, esas gloria en excelsis Deo. Eso es lo que cantan. Y están así por toda la eternidad cantando la gloria de la belleza del Logos. Es tanta la belleza del Logos que luego la proyectan sobre toda la creación, sobre todos los seres. La belleza. La belleza en las formas, en el carácter, en las plantas, en el paisaje, en los ríos, la belleza en la casa. Esos ángeles de la belleza, si encuentran tu casa armónica, bella, ¿cómo se dice ese arte japonés de decorar la casa? Feng Shui. Feng Shui es trabajar con los ángeles de la belleza. El arte floral, las ikebanas, podríamos describir muchos ejemplos de cosas que crean armonía, que es si pones una flor aquí, pero que no esté inclinada para allá, tiene que estar en esta inclinación y la otra para allá. Y no pueden ser de un color, sino que tienen que ser de este color determinado. Entonces, esa proporción, esa belleza, las cosas simples, las cosas habituales y rutinarias les atrae a los ángeles de la belleza. Y una de las cosas que puede mejorar nuestra sociedad y nuestro mundo es crear belleza y suprimir todo lo feo y desagradable. Que a veces parece que se pone de moda lo feo y lo desagradable. Esta mañana hablamos de la televisión. A veces pones la televisión y te ponen cada programa y películas que son de mal gusto, que son feas, desagradables y de dolor y de sufrimiento. Entonces, eso
también perjudica a la sociedad, perjudica a la humanidad. Al contrario, si creamos belleza en nuestras casas, en las calles, en nuestras ciudades, creamos belleza y nos rodeamos de cosas hermosas y bellas, pues eso nos ayudará a progresar. Eso ayuda a progresar espiritualmente, la belleza. Esa belleza de la cual muy buenos exponentes fueron los griegos, la Grecia clásica. La Grecia clásica llevó la belleza a una expresión máxima, una gran expresión, la belleza de la proporción del ser humano y de los templos y de las casas. Bueno, no voy a extenderme en esto, pero creo que ya lo has apuntado, ¿verdad? Los siete secciones, siete grupos de los ángeles. Bien, ahora pues vamos a entrar ya de lleno en este librito, el Evangelio de los Esenios, del señor Sekeli. Sekeli, aproximadamente en 1920, tiene que hacer una tesina y para esa tesina está en un colegio religioso, quiere trabajar sobre la vida y la obra de San Francisco de Asís. Y está interesadísimo en ello y buscar libros y pistas que hablen de San Francisco. Y el director de su colegio lo ve tan entusiasmado que le dicen, pues mira, tengo una beca para ti, si quieres, para el Vaticano de Roma. Puedes ir allí y buscar todo lo que encuentres de San Francisco, pero con una condición. Un chico de 17, 18 años haciendo su beca, que tienes que vestir de franciscano, comportarte y vivir como un franciscano mientras estés ahí en el Vaticano. Y puedes estar los días, el tiempo que necesites, pero practicando la orden y la regla franciscana. Caramba, lo aceptó enseguida. De manera que Sekeli acudió a la biblioteca del Vaticano y allí es donde, buscando, a ver, en la biblioteca del Vaticano, fijaros lo que él dice que encontró a sus 18 años y llega a la biblioteca. En la biblioteca que él le interesaba, estaban libros, los libros más antiguos, él fue a lo más antiguo del Vaticano. 600 índices de textos, o sea, no libros, 600 índices. No sé si te puedes dar una idea de lo que es 600 índices, 40 kilómetros de estanterías de rollos manuscritos y una habitación con más de 10.000 envoltorios que contenían grupos de rollos manuscritos que no habían sido nunca estudiados. O sea, ahí se encontró en el paraíso, cuando vio todo aquello. ¿Qué hizo? Pues estudiar hebreo y arameo. Y luego seguir la pista de los esenios, porque se dio cuenta de que nadie hablaba de los esenios. Nadie conocía nada en aquel tiempo, 1920. Nadie conocía nada de los esenios. Entonces fue siguiendo esa pista y estudió allí, hebreo y arameo. Y luego, aquí, bueno, hay vicisitudes, no lo explico, pero el caso es que descubrió que había una escalera de caracol que bajaba abajo. Y descubrió que allí pues, había un almacén tan grande como el que había visto arriba. Y luego una habitación cerrada con llave. Bueno, un chico de 18 años, una habitación cerrada con llave, uy, los podéis imaginar. Sí. De manera que ahí, todo valiente y atrevido, pidió la llave. Y el responsable de la biblioteca dijo, bueno, mira, aquí la tienes, pero me la devuelves, y cuidado con lo que tocas. Y sí, allí, pues bueno, en la biblioteca secreta encontró los textos originales de San Jerónimo. San Jerónimo no solo tradujo la Biblia, sino que tradujo todos los textos que pudo encontrar de los esenios. San Jerónimo, o sea, siempre se dice de la Biblia, pero no, San Jerónimo es que dedicó toda su vida
a la traducción de textos. Y tradujo, pues, libros de los esenios al arameo, al hebreo, al griego, al latín. Y cuando murió San Jerónimo, parece ser que toda su obra se dispersó, toda fue dispersa. Pero curiosamente, la parte más importante de la obra de San Jerónimo fue a parar a Monte Cassino, Italia, y que es la orden de San Benito, de Benedictinos, y otra parte importantísima al Vaticano. De manera que él pues fue siguiendo esas primeras obras de San Jerónimo, rollos, manuales escritos por el propio San Jerónimo en el siglo IV. Y los consultó tanto Monte Cassino como los de Vaticano. Y entre ellos pues encontró un rollo que le pareció curioso y lo tradujo. Hoy este rollo existe, está ahí, se puede consultar, es real, de San Jerónimo, siglo IV, traducido de textos esenios, y es una octava parte de todo el texto. Lo que sucede es que antiguamente, en aquella época, repetían mucho, y él lo sintetizó en este librito. Este libro, que lo escribió como tesina, se publicó en su universidad, tuvo un éxito enorme, y luego se ha publicado en todo el mundo. Os lo recomiendo. Bien, entonces, ¿de qué trata este libro? Aquí lo tengo, página 9. Aquí se explica cómo Jesús reúne a la multitud de gente y les habla de la salud, de la naturaleza, de los ángeles. Y entonces muchos enfermos y tullidos fueron a Jesús, preguntándole: si todo lo sabes, dinos, ¿por qué sufrimos estas penosas plagas? ¿Por qué estamos enteros? ¿Por qué no estamos enteros como los demás hombres? Maestro, cúranos para que nos hagamos fuertes. Bueno, va repitiendo lo mismo, nos hacemos una idea, ¿eh? No voy a repetir más. Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús les responde: felices vosotros que tenéis hambre de la verdad, porque os voy a satisfacer con el pan de la sabiduría. Felices vosotros que llamáis, porque os abriré la puerta de la vida. Felices vosotros que rechazáis el poder de Satán. En el texto, cuando Jesús habla de Satán, lo podemos traducir como algo combinado entre toxinas y vicio, ¿eh? O sea, vicio y toxinas. O sea, es el resultado de comer mal, de actitudes alimentarias y actitudes que tenemos en la vida viciosas que producen toxinas y enfermedad. O sea, cuando dice Satán, vamos a traducirlo por eso, vicios y vicios y toxinas. Pues os conduciré al reino de los ángeles de nuestra madre, donde el poder de Satán no puede penetrar. Y claro, todos, ¿y quién es nuestra madre? ¿Y qué son los ángeles? Vuestra madre está en vosotros y vosotros en ella. Ella os alumbró y ella os da la vida. Fue ella quien dio vuestro cuerpo y a ella se lo devolveréis de nuevo algún día. Felices vosotros cuando lleguéis a conocerla. En verdad os digo que quien haga esto nunca conocerá la enfermedad, pues el poder de nuestra madre está por encima de todo y destruye a Satán y a su reino. Voy un poco más adelante. Aquí la enseñanza de Jesús, el discurso que les da a la multitud de enfermos. La luz de nuestros ojos y el oír de nuestros oídos nacen ambos de los colores y de los sonidos de nuestra madre terrenal.
que nos envuelve como las olas del mar, como el aire arremolinado alrededor del ave. En verdad os digo que el hombre es hijo de la madre terrenal, y de ella recibió el hijo del hombre todo su cuerpo, del mismo modo que el cuerpo recién nacido del seno de la madre. Un poco más adelante, quien abraza las leyes de su madre, en mayúscula, madre en mayúscula, a él abrazará su madre también. Ella curará todas sus plagas y él nunca enfermará. Ella os ha dado su cuerpo y nadie sino ella os puede curar. Feliz quien ama a su madre y hace sosegadamente en su regazo, porque vuestra madre os ama. Va repitiendo sobre lo mismo, sobre este carácter de volver a la madre de naturaleza, a la madre espiritual. La 16. Bien, entonces la gente pues le continúa pidiendo, bueno, pues nosotros queremos seguir para que nos cures y haremos lo que nos digas. Retiraos bajo la sombra del cielo de Dios y de todas las tentaciones de vuestro cuerpo y que vienen de Satán. Aquí viene. Renovaos y ayunad. Maestro les recoge, les dice, bueno, pues los que quieran seguir mi tratamiento, venid conmigo. Venid conmigo y los que le siguieron, una multitud de gente enferma, los llevó al lado del río Jordán. Habían unas barracas, y les dijo que se estuvieran allí para seguir su tratamiento. Al lado del río. Y allí es donde él les va dando lecciones. No es que esté allí todos los días, pero parece ser que los enfermos se quedaron allí unos cuantos días. Y Jesús, una vez al día, o cuando puede, acude allí y les va dando las lecciones para curarse. Renovaos y ayunad. O sea, esa es la primera lección, el ayuno. Un enfermo, cualquier enfermedad que sea, para empezar el tratamiento, el ayuno. Pues en verdad os digo que Satán y sus plagas solamente pueden ser expulsadas por medio del ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Nosotros ahora diríamos ayuno y meditación. ¿Tú sabes la buena combinación que es eso? Esa es la mejor medicina que existe. Más meditación y menos medicamentos. Ayuno y meditación. Eso es lo que les dice el maestro. Id por vuestra cuenta y ayunad en solitario. O sea, que no estéis ahí todos juntos. En solitario. Cada uno en su rinconcito, os estáis ahí. Sin descubrir vuestro ayuno a hombre alguno. O sea, no presumas ni haces ostentación. Tú haces tu ayuno. El Dios vivo lo verá, y grande será vuestra recompensa. Y ayunad hasta que Belcebú y todos sus demonios os abandonen, y todos los ángeles de nuestra madre terrenal vengan a serviros. Ayunad y orad fervientemente. O sea, ayunad y meditad fervientemente. Buscad el poder de Dios vivo en vuestra curación. Y mientras ayunéis, evitad a los hijos de los hombres, o sea, la sociedad, lo mundanal, y buscad los ángeles de nuestra madre terrenal. Pues quien busca, hallará. Buscad el aire fresco del bosque y de los campos, y en medio de ellos hallaréis el ángel del aire. Quitaos vuestro calzado y vuestras ropas, desnudos, y dejad que el ángel del aire abrace vuestro cuerpo. Respirad entonces larga y profundamente,
para que el ángel del aire penetre en vosotros. En verdad os digo que el ángel del aire expulsará de vuestro cuerpo toda inmundicia que lo profane por fuera y por dentro. Les enseña a respirar, les enseña técnicas de respiración. Aquí todo está resumido. Repito, este texto es auténtico, es de Él, es de Jesús, es de cómo Él curaba los enfermos, la medicina que Él utilizaba. Es real, es verdadero y existe el original. Es que parece asombroso cómo no lo han enseñado antes, cómo no lo enseñan. La verdadera religión, eso lo tendría que enseñar. Después del ángel del aire, buscad el ángel del agua. El ángel del aire, pues está muy claro, es los ángeles, ese ángel de curación y de salud, esos ángeles que curan con el aire, con el prana, con la energía solar. Y el ángel del agua, pues también se refiere a lo mismo, ángeles especializados en el agua, que saben curar con el agua, que están en el agua, que su medio es el agua. Esta mañana estábamos diciendo que cuando bebes agua estás bebiendo devas, estás bebiendo ángeles, estás bebiendo seres espirituales, en el agua, en el aire, en el sol, en todo. Solo falta hacerlo consciente, estar más alerta, más despierto, más consciente de lo que haces. Buscad el ángel del agua, quitaos vuestro calzado y vuestras ropas y dejad que el ángel del agua abrace todo vuestro cuerpo. En aquel tiempo, como hasta hace muy poco, era costumbre bañarse vestido. La costumbre medieval. Y en aquel tiempo era la costumbre bañarse completamente vestido. Y él le dice, no, no, quítatelo todo, quítatelo todo. Eso era una revolución. Así es como curaban los esenios. Jesús no hace más que demostrar que él sigue la técnica de curación de los monjes esenios. Los esenios fuera de Israel eran conocidos como terapeutas. En Egipto les daban el nombre de terapeutas porque practicaban la medicina natural. Y Jesús, pues, es un ejemplo vivo de la medicina de los terapeutas esenios. Entregaos por entero a sus acogedores brazos del agua, y así como el aire penetra en vuestra respiración, que el agua penetre también en vuestro cuerpo. En verdad os digo que el ángel del agua expulsará de vuestro cuerpo toda inmundicia que lo mancille por fuera y por dentro. O sea, agua. A beber cantidades de agua, bebe agua, báñate cada día. Buscad, por tanto, una gran calabaza, y eso en el lago, es una parte también del ángel del agua. Una gran calabaza con el cuello de longitud de un hombre. ¿Sabéis esas calabazas que tienen un cuello largo? Una calabaza de esas. Llenadla con agua del río caldeada por el sol, agua tibia. Colgadla de la rama de un árbol, arrodillaos en el suelo ante el ángel del agua, o sea, arrodíllate, inclínate con mucha devoción y mucho amor, y haced que el extremo del tallo de la calabaza penetre en el culo. Eso del culo lo digo yo, aquí no lo pone. La calabaza en el culo. Y aquí dice las partes ocultas, para que el agua fluya a través de todos vuestros intestinos. Date una lavativa. Esa es la primera. Eso es lo que en medicina natural es lo primero, el ayuno y lavativas. Lavativas, eso es fundamental, es la parte más importante de la medicina natural. Medicina ayurveda es lo primero, que lo tenemos olvidado y lo tendríamos que recuperar, ese hábito de darnos una lavativa, sobre todo los que coméis carnes y fritos y pescados, esos aún más, y dulces, los que coméis dulces y esas cosas que restringen, pues la calabaza, ¿sabéis? Como decía Jesús, una calabaza con el cuello largo y estrechito.
Bueno, y aquí pone todas las inmundicias que llegan a salir con la lavativa, que no lo leo. En verdad os digo que el bautismo con agua os libera de todo eso. Renovad vuestro bautismo con agua todos los días durante vuestro ayuno. Cada día la lavativa. Hasta el día en que veáis que el agua que expulsáis es tan pura como la espuma del río. Es interesante, ¿eh? Luego aquí dice, y si queda después dentro de vosotros alguno de vuestros antiguos pecados inmundicias, o sea que todavía no os habéis curado suficiente, buscad el ángel de la luz del sol. Esos ángeles que bailan, cantan en coro y se mueven en los rayos del sol, como expliquemos el otro día. Quitaos el calzado, quitaos las ropas, desnudos, desnudos, dejad que el ángel del sol os abrace todo vuestro cuerpo. Respirad entonces larga y profundamente para que el ángel de la luz del sol os penetre, y el ángel de la luz del sol expulsará de vuestro cuerpo toda fétida y sucia que lo mancille por fuera y por dentro. Y así saldrá de vosotros todo eso y se disipa ante la luminosidad del sol naciente. Pues en verdad os digo que sagrado es el ángel de la luz del sol. Sagrado quiere decir que es más divino, más espiritual. ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Sí? De la 19 a la 21. Ah, bueno, muy cortito. Dice, pues el amor es eterno. El amor es más fuerte que la muerte. Una frase de Jesús. El amor es más fuerte que la muerte. Lástima que la religión no haya sabido aprovechar mejor este texto, este librito tan hermoso. Aquí, pues, y era en el lecho de un río donde muchos enfermos ayunaban y oraban con los ángeles de Dios durante 7 días y 7 noches, ahí donde los había dejado Jesús. Y grande fue su recompensa, pues seguían las enseñanzas, la terapia de Jesús. Y al acabar el séptimo día, todos sus dolores les abandonaron, y cuando el sol se levantó sobre el horizonte, vieron que Jesús venía hacia ellos y con el resplandor del sol naciente alrededor de su cabeza, y Jesús les dijo, la paz sea con vosotros. Y bueno, aquí pues parece ser que le van diciendo, bueno, sí, muchos se han curado, pero parece que hay otros que no han acabado de curarse. A ver si lo pone por aquí. Sí, es claro, muchos se curan y ya quieren marchar, se marchan. Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás. Eso les enseña a los que ya dicen que ya se han curado. Dios dijo, no matarás. Pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más. O sea, no matéis hombres, no matéis animales. Ese sentido de compasión se pierde. No matéis ni hombres ni animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca. Pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará, pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida viene solo de la vida, y de la muerte siempre viene la muerte. O sea, no comas nada muerto. Come cosas vivas, alimentos vivos, porque el alimento muerto te traerá muerte, el alimento vivo, vida. ¿Cómo se explica eso? Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos. Igual que vuestros espíritus se convierten en lo que son vuestros pensamientos. Por tanto, no comáis nada que el fuego, el hielo o el agua hayan destruido. Vaya lección.
Pues en verdad os digo, vivid solo del fuego de la vida y no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte. Y, a ver, antes también la lección no la he sabido encontrar porque hay unos últimos enfermos que no acaban de curarse, no se curan. Entonces, él a estos últimos les dice, bueno, pues venid conmigo, y los lleva ahí a la orilla del río Jordán, un lugar lleno de barro, sucio de barro. Y les dice, bueno, pues ahora coged todo este barro y venga, daros todo el barro, y cuanto más barro os deis por encima, mejor. Y os estáis ahí, al aire, los ángeles del aire, a los ángeles del sol, los ángeles de la tierra, los ángeles de la tierra, ahí respirando, con todos esos ángeles de la que seguramente llevaba un montón de ángeles Jesús. Y os estáis ahí hasta que todo ese enorme barro que os habéis puesto por encima quede bien seco y luego pues os bañáis en el río. Y claro, ahí pues se terminaron de curar todos con cosas naturales. Hay un capítulo, no lo he sabido encontrar ahora. Y siguiendo donde estábamos antes, la gente le dice, bueno, sí, pero ¿cómo vamos a comer alimentos vivos? Y claro, todos estamos acostumbrados pues a cocinar. ¿Cómo deberíamos cocer sin fuego el pan nuestro de cada día, maestro? Dejad que los ángeles de Dios preparen vuestro pan. La respuesta. Los ángeles de Dios preparen vuestro pan. ¡Qué hermoso! Humedeced vuestro trigo, los granos de trigo, húmedos, para que el ángel del agua los penetre. Ponedlos entonces al aire, los granos de trigo humedecidos al aire, para que el ángel del aire los abrace también, y dejadlo de la mañana a la tarde bajo el sol, para que el ángel de la luz del sol descienda sobre él. El ángel del aire, el ángel del sol, el ángel del agua. Y la bendición de los tres ángeles hará que pronto el germen de la vida brote en vuestro trigo. Moled entonces vuestro grano y haced finas obleas, crudas. Obleas crudas. Oblea creo que quiere decir cruda. Galleta. Oblea es una galleta. Pero cruda. El pan esenio, crudo. El pan esenio, crudo. Como hicieron vuestros antepasados, era esenio, Jesús era un auténtico monje esenio. Vuestros antepasados cuando partieron de Egipto, poned vuestras obleas bajo el sol. Y sin fuego. Y aparezca, y cuando se halle en lo más alto el sol en los cielos, dadle la vuelta para que el ángel de la luz del sol les abrace también por el otro lado y dejarlas así hasta que el sol se ponga. Mira, sí es fácil. Pues la mesa de Dios alimentó a Matusalén, el viejo. Y en verdad os digo que si vivís igual como él vivió, también el Dios de lo vivo os dará una larga vida sobre la tierra como la suya. Ay, si lo sabe la seguridad social, esto que no les llegue, que si tenemos que vivir como Matusalén, imagínate vivir como Matusalén. Aquí un ejemplo. Y no seáis como el sirviente avaricioso que comía siempre de la mesa de su señor la ración de otros. Y todo lo devoraba, y todo lo mezclaba en su glotonería. O sea, sentado en la mesa, vengo, todo lo que hay en la mesa. Y cuando todos acabaron su comida, mezcló el jefe de la casa, cogió todos los restos. Viendo aquello, su señor se encolorizó con él y le expulsó de la mesa. Y cuando todos acabaron su comida, mezcló todo lo que quedaba en la mesa, llamó al glotón sirviente y le dijo, venga, tome, come como los cerdos, pues tu lugar está entre ellos y no en mi mesa, todos los restos de la mesa ahí mezclados, venga, como los cerdos en el suelo.
Aquí Jesús nos está diciendo, simplifica tu comida, no mezcles, no comas como un glotón, no tengas gula, sino alimentos sencillos, fáciles de preparar, que tengan poco tiempo de preparación, que sean digestivos, asimilables, busca simplificar y no mezcles mucho, no mezclar, cosas simples y sencillas. Bueno, esto es, se entiende un poco, de verdad, una joya este libro, una verdadera joya. Y para terminar con Jesús, aquí lo Pistisofía, mira, se aguanta solo, de tan gordo que es, se aguanta solo. Pistisofía. Hay varias traducciones del Pistisofía. Esta no es de las mejores, pero bueno, sí, es buena, es de los gnósticos. Es precisamente de los gnósticos. Sí, en algunas cosas los gnósticos llevan unas confusiones que no se aclaran, pero en otras cosas pues puede ir bien. Bueno, el caso es que este es el Pistisofía que tengo, el que he conseguido. El Pistisofía también habla de los ángeles y de Jesús. En este caso, Pistisofía, permitidme que os explique cómo se realizó esta obra. Sabéis pues que Jesús murió en la cruz, como dicen los evangelios, fue enterrado, luego resucitó y desaparece. Se aparece a los apóstoles, la Pentecostés, ¿lo digo bien? Pentecostés. Pentecostés, ¿no? Cuando se aparece a los apóstoles. Sí. Eso. El Espíritu Santo, ese es el símbolo de la primera iniciación, ¿verdad? Es a los apóstoles. La primera gran iniciación a los apóstoles. Y a partir del Pentecostés, Jesús sigue con los apóstoles durante casi 2 años. Sigue dándoles lecciones y enseñando a los apóstoles durante casi 2 años estuvo. No, es, bueno, yo por lo que he podido encontrar, no, 50 es demasiado. Bueno, aquí, o sea, el Pistisofía se escribió en esos cerca de 2 años posteriores al Pentecostés, o sea, al resucitar de Jesús. Y ahí pues se reúnen los apóstoles con la Virgen María y María Magdalena. Yo el Pistisofía hace muchos años lo leo, lo estudio, me gusta. Es dificilísimo de entender, es muy, muy espeso, muy espeso. Tienes que conocer un poco la gnosis, tienes que conocer un poco también las palabras en hebreo, es complicado. Pero de todos los apóstoles que están recibiendo esa enseñanza durante ese tiempo de Pistisofía, la que destaca por encima de todos los apóstoles, ya como una gran sabia, es María Magdalena. María Magdalena destaca por encima de los apóstoles y la madre de Jesús, María, también, en cuanto a preguntas, en cuanto a inquietudes y en cuanto a sabiduría, destaca por encima de todos los apóstoles, María Magdalena. Y tan poco papel que le ha dado la religión, tan poco papel. Las preguntas mejores, las mejores respuestas es al caso de María Magdalena. Bien, yo no lo voy a leer porque es un trabalenguas, pero explicaros que en los primeros capítulos les da la lección de lo que son los arcángeles, eones, los llama, arcontes, que eso les explica lo que son los diferentes planos de la naturaleza, los distintos cuerpos del ser humano, les da esa lección. Y luego, hacia el final del libro, que es donde yo lo disfruto más, este libro, los últimos capítulos, es donde ya les da las lecciones de las grandes iniciaciones, pero con claridad diáfana. Aquí Jesús ya les define las 3 primeras grandes iniciaciones que son las que van a recibir ellos en este poco tiempo. Yo creo que en estos 2 años que estuvo enseñando Pistisofía es cuando recibieron las 3 primeras iniciaciones. La primera es el Pentecostés, con el Espíritu Santo sobre sus cabezas, y luego las otras 2 grandes iniciaciones.
Aquí lo explica, pero en ese lenguaje arcaico, en ese lenguaje de los esenios, el lenguaje hebreo, antiguo y difícil de entender, en donde se habla del primer misterio. Tengo aquí anotado alguna traducción por si alguien puede interesar. Vamos a ver dónde lo tengo. Sí. Sí, aquí he recogido alguna palabra para que la podamos traducir. El último auxiliar es una palabra que se suele utilizar mucho en este libro. El último auxiliar se refiere al arcángel de la iniciación. La iniciación es un proceso ceremonial, ritual, iniciático. Y en todo ritual y en toda ceremonia siempre participan también los ángeles. Y hay un arcángel especializado también en la iniciación, en la ceremonia iniciática. Y ahí le dan el nombre de último auxiliar, el último porque va a ser cuando recibas la gran iniciación. El tesoro de luz también suele estar muchas veces nombrado en el Pista Sofía. El tesoro de luz hay que entender clarísimamente y sin error lo que nosotros definimos como la mónada, la chispa divina del ser humano, la mónada. Luego también cuando habla de la herencia de luz, es una palabra que, claro, al traducirlo del hebreo, del arameo, creo que también puede ser de la traducción complicada, pero se refiere claramente al yo superior y al campo del yo superior, el plano del yo superior. Luego también habla del pequeño auxiliar, antes hemos dicho el último auxiliar como el arcángel de la iniciación. Supongo que también cuando recibes la primera gran iniciación, ese contacto con tu yo superior, porque eso es la primera iniciación, es el primer contacto que tienes con tu yo superior, con tu mónada, y ya se establece un puente ininterrumpido con tu yo superior. Pero también recibes un arcángel que va a colaborar al servicio del maestro, al servicio del gran iniciado. Recibes facultades y poderes que incluyen también un arcángel. Entonces, el último auxiliar es ese arcángel de la iniciación. Y el pequeño auxiliar es tu ángel guía, es tu ángel compañero que te ha acompañado durante muchas vidas y que también él va a entrar en un nivel superior. Está bastante bien explicado. Luego, cuando dice alturas de justicia, hay capítulos dedicados a este tema de la justicia, la justicia, el justo, y habla muy extensamente, muy claramente del karma, los registros akáshicos y cómo liberarse del karma y cómo enfrentarse también, enfrentarse o devolver siempre bien por mal, y que el karma está dirigido y está llevado por ángeles. Los ángeles son los que conducen el tema del karma y los que van dando gratificaciones o dolor a las personas según su karma. Y cuando dice malignos regidores, malignos regidores, se refiere a los ángeles del karma, los lipika. En la doctrina secreta se llaman lipika, los ángeles del karma, malignos regidores. No es que sean malignos, y lo explica también Jesús, le da ese nombre, pero dice, no es que sean malos, es que reparten justicia, es que reparten justicia. Luego también nombra varias veces a la palabra reino de luz, reino de luz. Eso sería apuntarlo en una página aquí, incluirlo en el libro, estas traducciones que os doy. Reino de luz, sin duda, se refiere al nirvana. Ese reino de luz es el nirvana. Luego, en el capítulo, tengo apuntado aquí, explica claramente los varios grados de iniciación y la responsabilidad que contrae, y hasta dónde puede llegar cada ser humano en cada iniciación, hasta qué nivel de conciencia, de poder y de responsabilidad en cada iniciación.
hace una descripción bellísima de la primera gran iniciación. Y bueno, por ejemplo, también otra palabra, Sabaot. Sabaot, Jesús la utiliza muy a menudo aquí. Sabaot es el gran iniciador, es el iniciador único. También lo llamamos el Kumara. El Kumara, el gran iniciador, Sabaot. Melchizedek, Melchizedek también. Melchizedek también es otro, es el nombre que le dan en hebreo los judíos al rey del mundo, el Sanat Kumara. Sanat Kumara. O sea que hay más palabras, sería interesante ir traduciendo e interpretando esas palabras para ver el proceso iniciático de los apóstoles. Y ya no me extiendo más. Oh, tú que resplandeces por ti mismo. Tú que resplandeces por ti mismo. Ayúdame a liberarme de este velo. Ayúdame a liberarme de este velo. Que me impide ver tu luz. Que me impide ver tu luz. Haz que pueda realizar día y noche. Haz que pueda realizar día y noche. Todo cuanto aprendo. Todo cuanto aprendo.